El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, Francisco Javier Gallo Palmer, reconoció el cese de cuotas de 10% que les cobraba desde hace más de 3 años el crimen organizado en la entidad. Sí, hemos visto muy disminuido la afectación que teníamos los constructores, ¿no? Las cuotas, los pagos, las exigencias de algunos grupos, ¿verdad? Que nos pedían recursos, nos pedían dinero. Pero sin embargo, no hemos parado de trabajar. En entrevista destacó que integrantes de la delincuencia les cobraban por todo tipo de obras, aunque apenas estuvieran lícitas y no pagadas por el gobierno. Era muy diverso, depende cómo qué grupo llegaba, o cómo te presionaban, o el monto del contrato que tenías. Era muy diverso, sí, pero bueno, pues no, oscilaba entre un 8 y un 10%. Pues era una cuota que iba sobre las utilidades de la empresa. Destacó que la peor crisis que enfrentó el sector fue en el último año de gobierno de Leonel Godoy, debido a que no les pagaron varias obras. El gobierno anterior dejó una fuerte deuda de la cual nosotros estuvimos ahí, pero afortunadamente, quiero decirle, el compromiso del señor gobernador Fausto Vallejo fue pagarnos esos adeudos. Y el año pasado terminó de pagarnos, eran cerca de 3 mil millones de pesos. En Michoacán, la Cámara Mexicana de la Industria tiene un promedio de 160 empresas asociadas que dan empleo a más de 50 mil personas. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.